30 en el Carlos Belmonte, al Numancia. Allí se encuentra nuestro compañero Tano Mora. A pesar de las bajas y de medirse a un rival complicado, los de Murcia necesitan la victoria. Buenas tardes, Tano. Buenas tardes, Fernando. Con las bajas de Salva y Alberto y este Albacete que vuelve a dar la sensación de estar en la cuerda floja, afronta un partido importantísimo ante el Numancia. Necesita la victoria sí o sí para despejar fantasmas, para despejar dudas. Por el momento, Pepe Murcia, el técnico cordobés, se ha deshecho en elogios hacia la entidad soriana. Un club en muchas cosas ejemplar, ¿no? Sobre todo en la estabilidad, porque lo conozco algo por dentro, solamente algo. En la confianza, en la continuidad que le han dado siempre a cómo conseguir su objetivo. Y bueno, lo vienen demostrando en dándole continuidad a la plantilla. El Numancia, por su parte, viene de una mala racha, aunque este estadio se le da bien. Ha puntuado en sus últimas 4 visitas y además viene con un viejo conocido, con José Javier Barquero. Llevamos una mala racha y lo que tenemos que hacer es cambiarla, ¿no? Y la cambiamos ganando, ¿no? El Albacete pensará lo mismo, pero bueno, somos dos equipos que creo que vamos a jugar bien a fútbol y se verá un buen espectáculo, ¿no? 3 novedades se prevén en la alineación. El regreso de Iglesias, Fernando Sáenz y Antonio Hidalgo pueden ser las mayores novedades esta tarde aquí en el Carlos Belmonte.